que poner las letras SQRT, que significa raíz cuadrada o square root en inglés. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25, si presiono Enter, da 5. Entre paréntesis colocarás el número. También puedes poner la raíz cuadrada de un número racional como pi. Para colocar el número pi, solamente colocas la palabra pi. Por ejemplo, la raíz cuadrada de pi, cuando le damos Enter, da 1.77. Para esto escribimos log 10 y escribimos el número que queremos calcular entre paréntesis. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 100 da 2. Otro ejemplo es el logaritmo en base 10 de 1000, que cuando le damos Enter da 3. Para buscar la función factorial, tienes que poner primero la palabra factorial y entre paréntesis el número que le quieres aplicar. Por ejemplo, la función factorial de 5 es 120 y la función factorial de 4 es 24. Recordar que la función factorial es cuando multiplicamos 1 por 2 por 3 y por 4. Buscar y sean funciones trigonométricas, se pone SIN en inglés. Es importante mencionar que en MATLAB, para buscar las funciones trigonométricas del ángulo que está dentro del sin, debe estar en radianes para que te salga la solución correcta. Por ejemplo, si quieres buscar el seno de 30, no puedes ponerle 30, sino cambiarlo a radianes, que es pi sexto. Cuando coloco pi sexto en MATLAB, me da un medio. Clásica de intersecto X y Y, tenemos que crear primero una matriz en X y Y. Por ejemplo, en la matriz X pondremos elementos dispersados en una escala de 3 en 3 y van a ir del 0 al 15. Luego presionas Enter. También crearemos los datos de la matriz Y con los números 0, 0.44, 3.33, 6.51, 9.98, 12.29. Presionas de nuevo Enter y ahora escribes plot X y Y. Presionas nuevamente Enter y finalmente MATLAB te presenta tu gráfica final. Enseñando un video de una gráfica que hice en el programa de MATLAB. Esta gráfica es de superficie y como pueden ver en el video,
Hay unas ecuaciones llevadas a la codificación del programa y finalmente fueron proyectadas en una gráfica. Y aquí, como pueden ver, está la gráfica de superficie representada aquí en una foto. Esta gráfica tiene en particular tres dimensiones o tres ejes, ya sea X, Y y Z. Está observada entre una distancia de la superficie de negativo 0.2 y esos puntos o vértices van de un lado a otro. Esta otra gráfica que pude hacer con el programa de MATLAB es una gráfica lineal tridimensional. Tiene tres ejes X, Y y Z, igual que la gráfica anterior. Lo único que esta gráfica es lineal, X siendo el ángulo, Y siendo el coseno y Z siendo el seno. Ahora les estaré hablando sobre las dimensiones 2D y 3D. Esta gráfica que está aquí, la primera gráfica mesh, es representada con los tres ejes X, Y y Z, similar a la primera gráfica que les enseñé de superficie. La segunda gráfica, que es la gráfica de contorno, es diferente porque es de dos ejes X y Y en dimensiones 2D, que está representada entre la línea de 0 en el eje de X. Como pueden ver, esos puntos de vértice o de extremos están representados en la gráfica de contorno. Ahora les estaré enseñando la combinación de superficie y contorno. Como pueden ver, a su derecha está una gráfica representada por la gráfica de superficie y contorno. Debajo de la gráfica de superficie pueden ver la gráfica de contorno, eje X y Y, o sea, dimensión de 2. Y arriba está la gráfica de superficie, o sea, de 3 dimensiones. Estas dimensiones pueden ser utilizadas en especial en las dimensiones de topografía, ya que se mide el terreno